Bienvenidos a Escala. Aquí comienzan 30 minutos con la mejor información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad que sigue transformando la vida de miles y miles de colombianos con sus distintos programas de vivienda y agua. Los invito a quedarse con nosotros. Comenzamos con una excelente noticia para los habitantes de la ciudad de Cali. Esta semana, Colombia y Corea firmaron el acuerdo que permitirá llevar a feliz término el macroproyecto de vivienda de interés social Eco Ciudad Navarro, un ambicioso proyecto en el que se desarrollarán 40.000 viviendas de estratos 1, 2 y 3. Estos dos países unen esfuerzos para permitirles a más colombianos superar sus condiciones de pobreza. Un nuevo acuerdo de cooperación binacional fue firmado entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Corea para impulsar el desarrollo del plan maestro del macroproyecto de interés social Ecociudad Navarro, donde se construirán alrededor de 40.000 viviendas y se rescatará una importante zona de reserva natural. Quiero empezar por darle las gracias a todo el gobierno coreano y a la cooperación. Hemos recibido en apenas 4 años, 5 años, más de 30 millones de dólares en todo el gobierno, en diferentes proyectos de cooperación, sin contar este. Hemos tenido proyectos recientes en el Viceministerio de Agua para saneamiento básico, para todo el saneamiento de la cuenca del río Cauca. El gobierno de Corea, por su parte, ve en esta alianza una gran oportunidad para promover y apoyar el desarrollo de ciudades sostenibles. Nuestro objetivo es compartir las buenas prácticas del desarrollo coreano para que Colombia adquiera mayor competitividad, a la vez que apoyamos la erradicación de la pobreza y la inclusión social de los más vulnerables. Para este plan maestro, que en su primera fase comprenderá la elaboración de los estudios de prefactibilidad en un tiempo aproximado de 18 meses, el gobierno de Corea aportará 3 millones de dólares que serán ejecutados por la alcaldía de Cali. Este macroproyecto, ministro, es nuestra misión próxima para desarrollarlo. Tenemos los recursos, tenemos la voluntad y el compromiso suyo, de modo que cuente con que vamos a tener ahí 40.000 viviendas para que podamos ofrecerle a la ciudad de Cali que lo está necesitando. Para contextualizar a nuestros televidentes, les presentamos a continuación un informe preparado por nuestra periodista Eliana Benavides, que explica con mayor detalle en qué consiste la alianza binacional y el plan maestro para el corregimiento de Navarro en la capital del Valle del Cauca. En diciembre de 2011 se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno de Corea y el gobierno colombiano con el objetivo de convertir el corregimiento de Navarro en la ciudad de Cali en un modelo de macroproyecto de interés social nacional de segunda generación con un potencial de 40.000 unidades de vivienda en estratos 1, 2 y 3. Para la ciudad de Cali es muy importante, con el déficit tan alto que tiene la ciudad, desarrollar un proyecto de la mano con ellos y que sea un proyecto integral de vivienda. Yo creo que es una de las experiencias importantes que se pueden mostrar a nivel de Latinoamérica. Hoy la alianza con el gobierno coreano comienza a hacerse realidad con la puesta en marcha del plan maestro del macroproyecto Ecociudad Navarro, que en su primera fase comprenderá la elaboración de los estudios de prefactibilidad en un tiempo aproximado de 18 meses y con una inversión de 3 millones de dólares que aportará Corea. El acuerdo con Corea para nosotros es muy importante en términos del aporte que nos dan, de toda la experiencia, de toda la tecnología. Entonces nosotros vamos a poder obtener de ellos la experiencia, primero,
Y segundo, el aporte tan importante que nos dan con el apoyo financiero del Master Plan. El trabajo en conjunto de los dos países traerá una gran cantidad de beneficios para los caleños, pues con este se busca reducir significativamente el déficit habitacional de la ciudad, además de recuperar y conservar una importante zona de reserva natural. En la zona de las 1.400 hectáreas hay 700 hectáreas que están destinadas como áreas de protección, donde están los acuíferos, que es la reserva que tiene la ciudad de Cali para un futuro abastecimiento de agua. Están unos humedales que se van a recuperar porque se han perdido en las áreas, se piensa recuperar ahora con este nuevo proceso. Y esas zonas son susceptibles de lo que se va a hacer hacia futuro con el macroproyecto de segunda generación, de poder que el municipio de Cali las utilice para un gran parque. El Ministerio de Vivienda espera que el macroproyecto Ecociudad Navarro sea autosuficiente en los componentes económico, social y ambiental, y la experiencia sirva también para fortalecer la estrategia de desarrollo urbano de Colombia. Pero, ¿qué son los macroproyectos de vivienda? ¿Cuántas de estas operaciones urbanas a gran escala impulsa el Gobierno Nacional? ¿Y cuál es el balance de este otro programa que adelanta el Gobierno Nacional en el país? Se los contamos en la siguiente nota. Los macroproyectos son operaciones integrales de vivienda a gran escala promovidos por el Gobierno Nacional con el fin de aumentar la oferta de suelos urbanizados para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y prioritarios, especialmente en municipios y distritos que concentran un importante déficit habitacional. Como operaciones a gran escala, tienen distintos componentes. Vivienda de interés social, viviendas de interés prioritario, viviendas no bis perfectamente pueden haber. Otros usos, tales como comercios, industrias y claramente los suelos para espacio público, tanto para parques como equipamientos entendidos como los colegios, áreas para hospitales, para seguridad y todas aquellas como elementos públicos. El Gobierno Nacional lleva aproximadamente 4 años con la operación de este tipo de infraestructuras y ya tiene adoptados un buen número de macroproyectos. Actualmente tenemos 12 macroproyectos adoptados en el país. Precisamente son operaciones urbanas de 1.780 hectáreas brutas tenemos actualmente, y eso bruto lo entendemos como la totalidad de la operación. Con los 12 macroproyectos ya adoptados para ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, Buenaventura, Manizales y Soacha, entre otras ciudades del país, se desarrollan cerca de 190.000 soluciones habitacionales. De esas 1.780 hectáreas, 930 hectáreas están para suelos para viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario y suelo para no bis. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio también desarrolla los proyectos integrales de desarrollo urbano, conocidos como PIDU, que también son operaciones integrales a gran escala, pero que atienden directamente a familias afectadas por la ola invernal. Y aquí está nuestra foto de la semana, que muestra uno de los tantos momentos de emoción que vivimos los colombianos durante la participación de nuestra Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014. Entre ellos, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, quien a través de Scala les envía a los jugadores y al cuerpo técnico un abrazo de agradecimiento por tan buen desempeño en esta cita mundialista y por dejar el nombre de nuestro país en alto. El ministro les desea éxitos para futuras competiciones. En Scala vamos a hacer una pausa para unos mensajes de interés y ya regresamos. Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86.000 casas más para ahorradores. Cuotas desde 180.000 pesos mensuales para personas que ganen 1 o 2 salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas para gente, cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Casas. Gracias.
Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Este segundo bloque de información lo comenzamos con una buena noticia para las familias desplazadas que habitan en la capital del país. A partir del próximo martes 15 de julio iniciará la convocatoria para hogares interesados en acceder a una vivienda gratis en los proyectos Plaza de la Hoja y La Victoria, donde se construirán 767 soluciones habitacionales. Muy atentos entonces para que acudan a las cajas de compensación familiar y se postulen. Son dos proyectos en Bogotá muy bien ubicados dentro de la capital del país. Uno es Plaza de la Hoja, en la avenida NQS con calle 19, localidad de Puente Aranda. Allí se construyen 457 apartamentos con un área de 51 metros cuadrados y una inversión de casi 17.500.000 de pesos. Este proyecto está a cargo de la constructora ARPRO Arquitectos e Ingenieros. Tiene una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad y está rodeado obviamente por vías y también tiene el sistema de Transmilenio como una fuente de transporte muy importante. El otro proyecto es La Victoria, en la localidad de Los Mártires, en la avenida Caracas con calle Octava. Allí la Unión Temporal Victoria construye 310 soluciones de vivienda con una inversión de casi 12.000.000.000 de pesos. Tiene el sistema de Transmilenio enfrente y es una zona que está en recuperación de todo el proceso de recuperación urbanística que está haciendo el distrito. Se puede postular únicamente la población desplazada. Deben anexar formulario de inscripción diligenciado y suscrito por los miembros mayores de edad que conforman el hogar, fotocopia de las cédulas de ciudadanía, de los registros civiles de los menores y del registro de matrimonio o unión marital de hecho. Es importante invitar a las familias desplazadas a que se postulen en los procesos que va a abrir el Fondo Nacional de Vivienda a partir del 15 de julio ante cualquier caja de compensación familiar de Bogotá, quienes van a estar prestas a realizar el proceso de postulación. Los hogares deben dirigirse a las cajas de compensación familiar ubicadas en Bogotá. Compensar, avenida 68, número 49A47, Confacundi, calle 53, número 1039, CAFAM, carrera 48F, número 9650, y en el polideportivo Meisen, avenida 61 Sur, con carrera 16, esquina, con el fin de realizar el trámite de la postulación. En este momento, Bogotá tiene 350 hogares asignados en el proyecto denominado Metro USME, que está ubicado en USME y que ya está totalmente terminado y asignado a 350 familias desplazadas. Y nos encontramos cerrando el proceso de postulación para los proyectos Las Margaritas y Villa Karen, en la cual se postularon 2.500 familias, 1.800 en Las Margaritas y 700 en Villa Karen. El total de cupos para vivienda gratuita en Bogotá es de 4.763 en 21 proyectos, que incluyen la construcción de vías, redes de servicios públicos y obras complementarias. Alcanzará a generar aproximadamente 8.573 empleos directos. Y las noticias en el sector de agua también son excelentes, pues el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó la política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales del país, formulada por el Ministerio de Vivienda. Más de 1.700.000 campesinos tendrán servicio de acueducto y más de 2.500.000 contarán con alcantarillado, gracias a la aprobación de este documento. El nuevo COMPES aprobado representa una mayor cobertura en inversiones para agua potable y saneamiento básico en el sector rural del país, en donde se incluyeron estrategias tendientes a fortalecer el esquema institucional y de intervención del Estado en regiones que habían sido olvidadas en el pasado. El COMPES establece las estrategias para atención a la población rural, asegurando la sostenibilidad de los servicios
generando tecnologías adecuadas para las zonas rurales, promoción en salud y inversiones en largo plazo orientadas a mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado especialmente. La aprobación de esta política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales del país permitirá beneficiar a 1.793.000 personas con el servicio de agua potable y 2.541.000 con el servicio de saneamiento básico. Los recursos estimados para poner en marcha esta política ascienden a los 7.6 billones de pesos. Este COMPES beneficiará a 1.8 millones de personas con el servicio de acueducto y 2.5 millones de personas con el servicio de alcantarillado. Para la elaboración de esta política, el Ministerio de Vivienda asumió el liderazgo con el Departamento Nacional de Planeación y desde el 2012 inició un proceso de construcción del documento con estudios y talleres regionales, con lo que se diseñó una política integral para zonas rurales con una visión de largo plazo a 10 años. Para la elaboración del documento COMPES se llevaron a cabo talleres regionales, estudios que soportaron las propuestas y un proceso de concertación con entidades de gobierno nacional, con Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Departamento de la Prosperidad Social, entre otros. A continuación, más información de interés que también fue noticia esta semana en el país. El Ministerio de Vivienda lideró esta semana 18 sorteos del programa de las 100.000 casas gratis en distintos municipios del país, con los cuales 3.165 hogares que actualmente viven en condiciones precarias se convirtieron en propietarias de una de las viviendas de este importante programa social. Las familias beneficiadas habitarán proyectos ubicados en Bogotá, Girardot, Armenia, Medellín, Distracción y Yolombó, Antioquia, Villanueva y Fonseca, Guajira, Cartagena, Barranquilla, Malambo y Soledad en el Atlántico y Montería en el departamento de Córdoba. El Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento, continúa capacitando a los municipios del país en el proceso de certificación para manejar los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico. Esta semana las capacitaciones, que están dirigidas a los responsables de las oficinas de Planeación, Hacienda y Servicios Públicos Municipales, se realizaron en Boyacá, Tolima y Chocó. Los municipios y distritos deben acreditar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que cumplen con los requisitos del Gobierno Nacional para seguir manejando estos recursos, para lo cual tienen plazo hasta el próximo 31 de julio. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao Cardona, se mostró complacido por la buena acogida que tuvo el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en donde ya se vendieron las 80 viviendas de la segunda etapa del proyecto San Jacinto. Manifestó que aún está a la venta la etapa 3, conformada por 192 viviendas. El proyecto estará ubicado en la carrera séptima con calle primera y los interesados pueden acudir a la sala de ventas ubicada en la calle cuarta con carrera décima. Y aquí está nuestra cifra de la semana, que muestra el avance que tiene el programa de las 100.000 viviendas gratis adelantado por el gobierno del presidente Santos. El más reciente balance general de este importante programa social señala que el gobierno nacional ya contrató la construcción de 103.591 viviendas gratuitas en 310 proyectos que se desarrollan en 226 municipios de 29 departamentos y en los que participan 139 firmas constructoras. A la fecha ya se han terminado más de 62.000 viviendas y un total de 56.159 familias ya fueron beneficiadas con el subsidio de vivienda gratis. En Escala vamos a hacer una nueva pausa para otros mensajes de interés. Volvemos en segundos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya no hay que bajar al río. El agua toca tu puerta. Ya no más tortura. Por fin ya no hay que estar cargando.
Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin, el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda. La viceministra de Agua y Saneamiento, Natalia Trujillo, fue la encargada de realizar la instalación de la sexta versión de Expo Residuos, que este año se realizó en Bogotá. Durante su intervención hizo un amplio balance de la política de residuos sólidos en el país y se refirió al impulso que le ha dado el gobierno nacional a la cultura de los buenos hábitos en el manejo de residuos en los proyectos de viviendas gratis. Durante la apertura que realizó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Natalia Trujillo, en la sexta versión de Expo Residuos 2014, hizo un balance de la gestión adelantada por el Gobierno Nacional sobre el manejo de los residuos sólidos en el país y aseguró que a través del Decreto 2981 de 2013 se incluye la actividad de recolección y transporte de residuos aprovechables y debe darse la participación efectiva a la población recicladora. Estas nuevas resoluciones lo que nos van a permitir es que cada entidad territorial a través de los PEGIRS pueda hacer procesos de planeación ordenados pensando en el plan de ordenamiento territorial, en sus planes de desarrollo y los recursos disponibles para llevar a cabo y cumplir esas metas. Asimismo, aseguró que el país cuenta en este momento con avances importantes en materia de aprovechamiento. Tenemos una línea ya de trabajo que mostrar, tenemos unas experiencias aprendidas sobre las cuales podemos trabajar y de hecho una fundación como Avina, que es una organización internacional, ya nos da un reconocimiento porque llevamos una bandera y un avance muy importante como país a nivel de toda Latinoamérica. El embajador del Reino de los Países Bajos en Bogotá también recalcó que el trabajo del Ministerio de Vivienda ha sido muy importante y muy necesario en todo este proceso. Estamos convencidos que a través de esta colaboración se puede mejorar mucho el tema de organización del manejo de desechos sólidos en toda Colombia. Y para finalizar, la presidenta ejecutiva de ACODAL realizó un importante anuncio para la ciudad de Bogotá. Ya hubo conversaciones entre la directora de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y el embajador para un nuevo memorando de entendimiento. Yo diría que es un poco hacia donde tendemos, a que ellos logren traer sus tecnologías, poder hacer para ellos también negocios, pero nosotros poder avanzar en el tema del aprovechamiento de los residuos. Nuestro compañero Rubén Salas estuvo presente en este importante evento y para nuestra sección ¿Usted qué opina? Consultó la opinión de los conferencistas sobre el manejo de los residuos sólidos y peligrosos en nuestro país. Cuando el Ministerio de Vivienda apoya a los diversos municipios en las regiones de Colombia, al mismo tiempo busca que el manejo de los residuos sea el correcto. Venimos a Expo Residuos. Y esto fue lo que nos contaron. La Universidad Tecnológica del Chocó ha venido realizando ingentes esfuerzos desde la academia por establecer la línea base de manejo de los residuos en el departamento del Chocó. En ese orden de idea hemos podido determinar que le falta a los municipios una intervención más efectiva del gobierno. La idea es que empiecen a implementar lo que se viene trabajando desde Bogotá con el programa Basura Cero. De separar por lo menos en dos bolsas, en la blanca y en la negra, lo que es reciclable para que no vayan a sus rellenos o sus sitios de disposición final. Primeramente creo que la responsabilidad es que se conozca de que esta tecnología está disponible y tener la conciencia con las autoridades de un mejor manejo de esos desechos hospitalarios. Tener la incursión de la parte privada a que maneje esto responsablemente. Venimos con estas políticas apoyados por el gobierno e incentivando al generador primario de hacer las recolecciones para darle una buena disposición. Las administraciones cada vez tienen que ser más responsables con el entorno ambiental, entonces las tecnologías que nosotros proporcionamos sirven para que se hagan buen uso de los recursos y para convertir, por ejemplo, los equipos que se utilizan en la recogida de los residuos
y los elementos urbanos en elementos inteligentes. Yo creo que en todos los países latinoamericanos hay el mismo problema. Está todo muy legislado, pero subfiscalizado. Mucha norma, pero hay muy pocas personas que conocen del tema. Holanda tiene mucha experiencia en la gestión de residuos y queremos compartir nuestra experiencia en nuestras empresas, y ahora estamos aquí conectando las empresas holandesas a las empresas y coordinaciones colombianas. Como pudimos ver, el tema es a nivel mundial, pero en Colombia las soluciones son aplicables. Y para finalizar esta emisión de Escala, les contamos rápidamente lo que será noticia la próxima semana. Una muy buena noticia entregará el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona a las familias que sueñan con tener casa propia. Pensando en ellos, el gobierno nacional decidió ampliar los cupos del subsidio a la tasa, programa que ayuda a los colombianos a pagar hasta el 30% de la cuota mensual de su crédito hipotecario. El próximo jueves 17 de julio, el ministro de Vivienda hará la apertura oficial de la Conferencia Internacional del Ahorro para la Adquisición de Vivienda en América Latina, evento liderado por el Fondo Nacional del Ahorro con el propósito de impulsar las experiencias logradas en Latinoamérica y Europa sobre el ahorro como mecanismo fundamental para facilitar el acceso a una vivienda digna. De esta manera llegamos al final de Escala. No olviden que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter @minvivienda y @luisfelipehenao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.